Un rival complicado con jugadores interesantes que bueno, si están en semifinales porque lo merece. Sabíamos que era parejo entre ellos y Once Caldas y que cualquiera de los dos podía avanzar. Nosotros vamos pasando los partidos, la fase, son jodidas. Gracias a Dios estamos en la semifinal de Copa y la semifinal de Liga, eso nos va para seguir soñando. Nosotros estamos pensando en cómo enfrentar las próximas series, van a ser muy complicadas. Esperemos que la gente nos acompañe, ayer nos acompañó de muy buena manera, alentaron los que fueron, alentaron todos, en todo momento del partido, y por eso se lo agradezco. Nosotros estamos bien y tenemos un grupo, yo creo, de sólido. Pero sabemos que son 180 minutos y debemos estar bien esos 180 minutos. Lo hicimos anteriormente, no va a servir de mucho. Pero sí llegamos bien y esperemos tener dos muy buenos partidos contra Aile y dos muy buenos, y el buen partido que podamos tener contra Santa Fe acá. Fue un rival peligroso que hizo muy bien las cosas durante todo el semestre. Creo que por algo estamos y por algo están ellos ahí también. Ellos son muy buen equipo, juegan de muy buena manera. Creo que nosotros tenemos que hacerlo nosotros, buscar los partidos que nos ha dado la clave para conseguir los triunfos. Yo creo que más que todo es invitarlos que nos apoyen, que creo que eso nos motiva, nos llena de mucha más alegría, mucha más confianza para cada uno de nuestros jugadores. Creo que al ver la hinchada que fue a Bogotá, creo que nos motivó cada vez más para luchar por el partido y sacarlo adelante. Cada uno está preparado para dar lo mejor de sí mismo y creo que el profe también está muy mentalizado en eso, ¿no? Tenemos un buen cuerpo técnico y muy buenos jugadores. Cada uno está mentalizado en lo que quiere, está preparado y está puesto en el papel que tiene que estar. A cualquiera que le toque puede dar lo mejor de sí mismo y yo creo que eso ha sido importante para la clave de los partidos. Yo entiendo que la gente y ustedes que están en otra tarea, que tienen que comunicar a la gente las cosas. Nosotros estamos pensando en Río Negro, que ya lo tenemos por delante ahí. Porque lo demás es el momento y ya, y nosotros ya pasamos el momento, ya estamos en ruta para lo que viene. Pero los equipos que llegaron a donde llegaron, algo tienen y han mostrado que fueron los mejores. Entonces, cuando uno se enfrenta con los mejores, tiene que tener cuidado y ser respetuoso y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible para tratar de ganar. Me alegré porque el jugador de fútbol necesita de la gente, del apoyo, del empuje y eso. Y en Bogotá, por lo general la gente, los costeños que viven en Bogotá van casi siempre a los partidos de Junior y acompañan. Parece que es lo que corresponde. Ni nosotros hacemos nada de más, ni ellos hacen nada de más. Están con el sentimiento que tienen de un equipo. Y nosotros jugamos para ganar. La razón de ser del equipo es la gente. Si la gente no va al estadio, entonces será que no estamos cumpliendo con lo que quiere la gente. Entonces yo no voy a decirle a la gente que vaya. Si no le gusta lo que ven o no están de acuerdo, no irán. De pronto hay otras razones. De pronto la gente no tiene dinero, de pronto hay muchas cosas. Yo no puedo decir por la gente porque no sé por qué no va al estadio. La capacidad de los jugadores y el trabajo que venimos realizando, ya nos conocemos hace mucho rato. Hemos atravesado, como digo siempre, por tormentas externas e internas bravas, difíciles, muy difíciles, hasta que parece que todo se fue encarrilando y en esta etapa estamos mostrándonos mucho más sólidos en todo sentido.